Hola gente, bienvenidos. Bienvenidos a Indamid y bienvenidos por fin a First to Fathom episodio 3. First to Fathom Carson House. Le vamos a dar aquí a episodios. Ya jugamos Home Alone, Norwood Hitchick o Hitchike y Carson House. Nada, le vamos a dar a Carson House. Nuevo juego. Estoy un poquito emocionado. Está en español, pero ya sabemos que... Bueno, La Casa de Carson, 24 de septiembre. Ya sabemos que el español es como bien traducido por Google, así que no está muy bien. Me llamo Noah, soy un chico de 28 años del Medio Oeste en Estados Unidos. No tengo ni idea de por qué estoy enviando esto, pero espero que mi historia pueda servir como una lección. Que también recordemos que las historias de este juego son historias basadas en hechos reales, así que genial. Esto me pasó cuando tenía 18 años. Aunque recuerdo este incidente como si hubiera sido ayer, ya que el trauma permaneció durante gran parte de mi vida. Para dar un poco de contexto, mi padre era agente inmobiliario y siempre se hacía amigo de sus clientes. Un día llegó a casa y me ofreció un pequeño trabajo para fin de semana. Uno de sus antiguos clientes iba a estar fuera durante un par de días, y necesitaba a alguien en quien pudiera confiar para que cuidara su casa. Ok, el hombre trabajaba como director ejecutivo en una empresa local de medios. Papá me dijo que el hombre me pagaría $100 por cuidar la casa y hacer algunas tareas básicas. Acepté la oferta ya que no tenía nada interesante que hacer ese fin de semana. Además, pensé que podría usar ese tiempo en terminar mis deberes escolares. Además, otra vez, yo no era exigente con la procedencia de mi dinero. Mi padre me llevó a la casa. Ok. Día lluvioso. Permiso. Okay. ¿Alguien aquí? Nada. Okay. Empleado solamente. No sé si seré empleado ya, pero nada. What? Esto es gigante. Ok. Shift para correr. Ok, corro. No sé por qué quiero correr, pero corro. Ok. Nada, decía que las canciones estaban todas libres de copyright, así que no tenemos problema con eso. Vamos a disfrutarlo al máximo. Ok, un señor aquí. Ay, hola. Blanqueador. ¿Qué? ¿Perdona? ¿Dónde lo pusiste? ¿Qué es este lugar? ¿Quién eres? ¿Dónde puse qué? ¿Dónde está el blanqueador? Lo necesito. ¿Qué es este lugar siquiera? ¿Quién eres? Me va a preguntar qué es este lugar. He dicho que necesito blanqueador. Ah, ok. ¿Noah? Sí, soy Noah. ¿Noah? Se acabó la hora de la siesta, llegamos. Ya estamos aquí, dijiste que podías hacer esto. Despiértate ahora. Despiértate, Noah. Noah, despierta, Noah. Voy a estar en el auto, ¿verdad? O algo así. Le estoy dando y no pasa nada. Ok. Noah, despierta. Claramente. ¿Libro de matemáticas? ¿O libro de CADS? ¿O de...? No leo bien. ¿Aún crees que puedes hacer esto? ¿Por cuánto tiempo estuve dormido? Yo me encargo, papá. Yo me encargo, papá. Roy llamó y dijo que las llaves deberían estar debajo de la roca falsa. Entiendo. Dijo que estaba en el patio trasero. Y como dije, mantén las puertas cerradas y no las abras por nadie. Te voy la primera vez, papá. Bien, ahora pon tu trasero a trabajar. Espero que sepas que solo hago esto por los aperitivos. Salgo. Gracias por traerme, papá. Uy, uy, uy. Era un buen vecindario. Claro, se ve bastante normalito. O sea, si yo viviera aquí me sentiría bastante seguro. Pero se parece muchísimo a la casita de Home Alone. El primer juego. Tuve que conseguir la llave del patio de atrás. Ok. Voy al patio de atrás. En la roca falsa. ¿Cómo llego al patio de atrás? Ok.
Es que qué tétrico el... Qué tétrico todo. Roca falsa. ¿Tú? No. La piedra falsa estaba cerca de la antigua casa del perro. Ok. Necesitaba ese dato. Hola, perrito. Bueno, está durmiendo, pero se ve que me va a morder la mano. No quiero acariciarlo. A ver. Ah, ok. Sí, sí, sí puedo. Ok. Y por aquí. Aquí. Roca falsa, llave. Ok. No voy a volver adelante. Voy a entrar por aquí. Hola, casa. Veamos qué tienes para mí. Tuve que orinar. Bueno, dice, no interrumpir por ninguna razón. Dice, tuve que orinar, supongo que voy a ir al baño. Que claramente ese no es el baño. Baño, hola. No puedo orinar afuera. Sí, sí. ¡Oh! Qué alivio. Ah. Ah, lo derramé. Ok. ¿Cuánto orinas? Nada, ¿y si no quiero limpiar? Aquí tiro la cadena. Mensaje de texto de no sé quién. Escape para leer. Ok. Ok, aquí, bueno, primero vamos a leer el señor Carson. Dice, gracias por hacerte el trabajo, chico. Realmente aprecio que hagas esto. Lamento haber tenido que irme temprano. ¿Señor Carson? Ok. Disculpa, soy Roy. Conseguí este contacto por Walter. El trabajo aquí está sacando lo mejor de mí. Oh, no hay problema, señor Carson. Es un placer realmente. Claro, y ahora sale azul porque creo que lo agregué a mis contactos. Él es mi padre. Ok. Esta escuela está llena de idiotas. Evelyn Cooper, ¿quién es Evelyn Cooper? No sé, pero no pienso que seas un idiota. Tú tampoco, déjame llamarte en un momento. Contéstame. Realmente desearía que pudieras venir esta noche. Ok, a ver si nos ponemos de acuerdo con quién hablo primero. No lo hubiese preguntado a nadie si no fuera por Zek. ¿Zek? ¿El de Attack on Titan? ¿Shingeki no Kyojin? El chico ha estado un poco enfermo últimamente. Oh, me haré cargo de él y de la casa. Ahora que estoy aquí, no tiene nada que preocuparse, señor Carson. Debe estar hablando del perro. El perro se llama Zek, como el de Shingeki no Kyojin. Ok, contéstame. Realmente sería que pudiera venir esta noche. Yo también, las cosas que haces para mantenerme... Carajo, a ver... No me van a dejar leer a Evelyn Cooper. Eres un salvavidas, chico. Hablando de él, quería recordarte que ya es hora de su cena. ¿Podrías buscar su comida para perros en el sótano? Era donde menos quería bajar, pero bueno. Déjame leer esto si es que no me vuelve a interrumpir el señor Carson. Yo también, las cosas que haces para mantener a tu viejo feliz. Sabes, no he sido un buen hijo para él. Si tu papá no piensa que eres un buen hijo, no quiero ni imaginar lo que el mío piensa de mí. Siento que realmente lo decepcioné con cara. No empieces de nuevo, tienes que parar de castigarte por eso. Espera, ¿esa perra te llamó de nuevo? Ojito, creo que Evelyn Cooper es mi novia o algo así. Es que no puedo parar de sentirme tan estúpido. No fue tu culpa, punto. Cambiando de tema, tienes algo pendiente que hacer aquí. The Grudge es el próximo fin de semana. Guiño, guiño, una película o algo así. 100% guiño, guiño. Ok, corazón, corazón. Este bebecito. ¿Un gatito? Honestamente estoy celoso de Ava. Celoso, entonces es chico, no entiendo nada. Bueno, claro, debe ser el subtítulo porque es Evelyn. Verdad, tuve el sueño más raro del mundo. Ok. Antes de que le cuentes tu sueño, voy a alimentar a ese cachorro. Y bueno, dice aquí como notebook, pero no es como que pueda abrirlo. O al menos te estoy intentando y no se abre. Bueno, al perro. El sótano. El sótano estaba un poco demasiado oscuro. Así veo. Ok, comida para perro, ¿dónde estás? Uf, un poco demasiado. A ver si me dice dónde prendo la luz. Casi se me olvida, discúlpame por esas luces del sótano. Puedes usar la linterna que está en el cuarto de almacenamiento de arriba. Sin problema, ok. Nada, yo súper amable con el señor Carson. Son $100.
ubícate. Bueno, aquí dice como que no lo vea por ninguna razón. Ah, ok. A ver, quiero entrar. Nada, el tipo graba películas o algo así. Porque claramente tú te pones aquí, te apunta la cámara y ya no te ves. Pero claro, tiene como toda la pinta de grabar películas o hacer sesión de fotos. ¿Puedo romper algo de aquí? No. Es que soy un desastroso. Y aquí está la compu. Ok. Y no, no puedo ver la compu. I'm sorry. La linterna. Vamos a la linterna. Ok, dijo que estaba arriba, así que subo. Me di cuenta de que la casa era mucho más grande que la nuestra. El hombre tiene dinero. Otro baño. Nope. Bueno, dijo sala de almacenamiento. Debe ser aquí. Ok, todo normal. Y no, no veo la linterna. A ver, ¿qué agarré? ¡Ah, agarré la linterna! Ok. Perfecto. Vamos allá. Ok, sótano. Qué tétrico el sótano. Comida para perro, ¿dónde estás? ¿Aquí? No quiero creer, pero cogí algo y creo que es la comida para perro. Pero había más de una, habían como tres. Creo que igual van a ir pasando los días o algo así, tengo que darle más. Ay. Quería lanzar la linterna. Tuve que abrir la lata. Claramente, es que soy un poquito imbécil. Ok, cuchillito, tú. ¿Tú no? No. Y a ver. ¿Cómo abro la lata? No. Tiene la pinta de que es con esto, pero... pero no puedo. ¡Ah, ok! ¡Entiendo! Fiumba. Vamos. Es que añade mecánicas nuevas. Entonces uno piensa que va a ser igual como fue el 1 y el 2. No, aquí es... mucho mejor. Ay, cachorro, mira lo que te traje. Provecho. Ok. O sea, sé que debería ser un poco más ordenado que no en mi casa. Pero yo no sé realmente cómo fue el chico. Así que seré lo más desordenado posible. ¿Dónde quedó la linterna? Señor Carson. He oído que Walter... bueno, ok, él está comiendo ahora. He oído de Walter que eres un mago con las computadoras, ¿eh? Tengo que pedirte un favor. Mi computadora ha estado actuando raro últimamente y todo mi sistema de seguridad está vinculado a ella. Oh, tienes un sistema completo de seguridad aquí. Ok, y no le voy a decir nada más a la chica. No, no puedo. Bueno, dice, tengo un montón de equipos caros por aquí y no quiero que les pase nada. Sí, entiendo, solo le echaré un vistazo a la computadora. Sé que la computadora estaba aquí. Sé que no debía revisar, ya revisé el lamento, señor Carson. Okay, pero no puedo interactuar con la computadora. O igual tenía otra. ¿Podría decirme, señor Carson, dónde tiene la computadora? Ok. Gracias, chico. Ale Carson 5387. Ok.
Igual debe ser la de ahí que antes no me dejaba y ahora sí. Ok, ahora... No, 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 no. Esa no es. Entonces, ¿cuál es? Igual está arriba la compu. Hola. My name is Clora. Hola, Clora. Welcome to the Novstrom. Bueno, la compu no la veo, ¿eh? Okay. Pero no entiendo para qué sale el MathBook aquí arriba. Tampoco sé cómo acceder a él. Más que grande la casa. ¿Y dónde tiene la compu este señor? La habitación del señor Carlson tenía un extraño olor a ropa húmeda. No puedo prender la luz. Nah, creo que voy a tener que estar con la linterna durante gran parte del juego. Porque por lo que veo la casa es bastante oscura. No puedo abrirlo desde ahí. Ahí, aquí está la compu. La oficina del señor Carlson se veía como un buen lugar en donde se podía trabajar y sentarse. Nada. Vamos a la compu. Ay, tengo que escribir el password. Ok, Ale Carson 5387. Welcome. Ok. Eg.exe. ¿Qué es eso? Aquí tiene otro juego. El sistema ha encontrado un error crítico. El sistema ha encontrado un error crítico. No puedo abrir el juego del huevo. Ah, bueno, tiene un virus, pero que te la... Ah, ok, claro. Esto tiene pinta de virus. Papelera de reciclaje. Ojito con un video. Guía para cómo ser mejor persona. Hablar y hablar. Este video como que te enseñamos a hablar para ser mejor persona. Siéntete libre de tomar un descanso cuando lo necesites. Paso 1. No seas rudo. No seas violento. Siendo rudo... What? What? What is ahí? No puedo volverla. Sorry si eso pareció un poco extraño con el broadcast. Te haré disfrutar imágenes felices o algo así decía. What? Paso 2. Toma calma en cada conversación. What? Ahora puedes estar calmado con cosas controversiales o algo así. El secreto. Y nada, ya no puedo leerlo. Sé calmado y serás una mejor persona. Eso fue todo por ahora. Ya para ser una mejor persona. Salen todos los chicos que hicieron el video. Ese video lo hago yo solo, ¿eh? Bueno, ¿puedo meter a la basura? Bueno, ¿cómo lo vuelvo a meter a la basura? No puedo meterlo a la basura. Use the burner. No puedo entrar aquí. Solo puedo entrar al navegador, pero quiero ver un poquito más de cositas. Por ejemplo, aquí salen las cámaras, pero no puedo presionar nada. Bueno, esta está horrible. Me voy a salir del compu y a ver si puedo ver algo más. ¿Qué tenemos aquí? Tenía deberes, pero no tenía ganas como para hacerlos en ese momento. Bueno, me levanto.
No puedo entrar directamente en la máquina. No. Ah, y ahora entiendo por qué decía cuaderno de matemáticas. Porque, claro, tengo que hacer. Bueno, son como mis deberes, tengo que hacerlos. Pues no tenía ganas en este momento. Ah, ok, no había visto esto. Ah, bueno, aquí dice como que para obtener un sistema que arregla los virus. Arreglado. Bla, 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 bla. Bueno, sé que esto puede ser un virus increíble. Se llama Antivirus 96. No tiene pinta de ser un programa que arregla virus. Yo creo que con esto estoy estropeando el PC. Welcome to the Antivirus. Vamos a arreglarlo al tiro. Y vamos a intentar entrar a los cosas que no puedo entrar por sus grandes virus. Ok, aquí me dice que encontró un virus increíblemente fuerte en el System 55. Si está ahí es por algo. Trog 8.a. What the hell? Done. Close. Close. Ah, ya. Yeah. Oh, ok. Ah, dice que el programa no puede iniciar porque el m bla, 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 .dll es algo típico de computador. ¿Y este de aquí? Oh. Húngaro, muchos idiomas que no. Ah, dice, ¿qué ciudad es esta con esta bandera? No tengo idea, lo lamento. Soy malísimo para eso. Dile eso a mi hijo. Muchas gracias. Te daré una buena propina cuando vuelva. Bueno, dice que era solo un troyano, que te recomiendo que solo descargues software de páginas confiables. Dile eso a mi hijo. What? La cámara. Que quiero ver la cámara. Hey. No había pensado en ver el sistema de cámaras. Permiso. Uy, ok. Bueno, no hay nadie. Por el momento. Lo bueno es que ya conozco cada una de las piezas que estoy viendo. Así que sí podría ir. Y el perro sigue comiendo. Okay. Y estoy seguro que en el sótano. Ay, no. Ok. Claro, porque con sin modo noche hay lugares donde no se ve nada. Nada malo, ok, me parece perfecto. ¿Qué es esto? Nope. Y nada más que eso. Me voy, que no puedo hacer la tarea aún. Ok, me habló Evelyn, vamos a ver qué me dijo. Tuve el sueño más raro del mundo. Oh, ¿qué quería? What? Qué raro, me recuerda a Cocina con Jeffrey en el canal 10 de noche. Por cierto, la transmisión debe ser ahora, tienes que verla conmigo. Espera, ¿ese sitio tiene TV? Jaja. Espérame, ok, vamos a ir. Vamos a ir a ver la TV. ¿O si tenía TV aquí adentro? No. What? ¿Y por qué cerró esa puerta? Preguntas que no me dejan dormir. Ok. Había una que tenía TV, recuerdo. Ok. Podía haber televisión abajo. Ah, bueno. También. Ok. Sea comida de gato. Ya empezó, ¿lo estás viendo? Comida de gato. Ese es mi plato favorito, jeje. ¿Qué clase de cosas ven en Estados Unidos? ¿Ya puedo dejar de verla? Esto está muy aburrido. Ok, deberías hacer las compruebas.
Deberías hacer las compras antes de que oscurezca demasiado afuera. Hay dinero en la mesa de noche en mi cuarto. Compras. Bueno, un ranch, un strawberry jelly. Y... ok. Bueno, adiós. Es muy aburrido el Jeffrey. What? Los programas quedan en Estados Unidos. ¡Ah, Dios! Odio estos anuncios. No lo vi. Tranquila, ya apagué la tele. ¿Cómo saber cuál es su habitación? ¿Y aquí estás? Hola, dolarito. Nah, aquí tengo el dinero. Estaba viendo los mensajes porque tuve que empezar todo el juego de nuevo porque me fui a bañar y como que me cambié ropita y todo eso. Y no había prestado atención a eso. Dice, a veces Jeffrey... Bueno, aquí dice, oh, odio esos anuncios. Lo siento, Evelyn. Tengo que irme, este tipo está apresurándome. Quiero que vaya de compras en medio de la noche. Y claro, que le dijimos al señor Carson que estaba en ello con las compras. Ya tengo el catch, así que vamos de compras. Por las molestias, cómprate algo para ti también. Cortesía de la casa. Grr, Asia. Ok. Oh, pero es que el sonido de la calle... Tenebroso. Puedes usar la bicicleta de Ale, que está en el garage. Garage, aquí. ¿Puedo soltar ya la linterna? A Ray le dio mucha pereza reformar el garage. ¿Cómo abro esto? Ah, ok, al lado del garage. Entiendo. Espacio para bajarse. No me quiero bajar. Vamos. ¿Y el negocio está hacia la izquierda, hacia la derecha? ¿Hacia dónde? Creo que mejor voy a andar por aquí. ¡Ay! Ok. ¿Tenía que chocar? 9:22 p.m. Ok. Me perdí por un momento. ¡Ah! Ok, ya voy llegando. Toca la bocina. Ok, me bajo aquí. Espacio para bajarse. Hola. Y hablando del rey de Roma, Tony y Andy, bueno, los conozco. Amigo, tu chica estaba allí, ya se fue. ¿Mi chica? ¿Cuál era su nombre? Cara o algo así. Debe ser la loquilla de la que estábamos hablando hace un rato. Tío, te dije que ellos ya no estaban juntos. Oh, sí. Ella se fue corriendo con ese otro chico tan rápido que ni siquiera me di cuenta. O yo me fui corriendo con otra chica tan rápido que ni siquiera se dio cuenta. No lo escuches, amigo, pero oye, ella compró toneladas de latas de refresco. Creo que era una fiesta o algo así. ¿Sabes algo al respecto? Amigo, se ve mucho mayor sin maquillaje. Energía de MILF, bro. Bro. Buah, creo que es más como una gótica. Energía de MILF, gótica. Nada, y Evelyn preguntándome qué hago. Chicos, ¿habéis terminado ya? En cualquier caso, compa, ¿qué vas a hacer esta noche? Tengo que cuidar la casa de alguien. ¿Te refieres a la casa de Alec? Va a la escuela con mi hermana, chico rarito. Especialmente desde que sus padres se separaron. Haré lo que sea que llene mi bolsillo, supongo. Está bien, amigo, nos veremos entonces el lunes en la escuela. Nos vemos, Andy. Madura, amigo, madura. Bueno, dice que tú no eres el payaso de la clase. Hey, hola. Hola, hijo, ¿trabajas aquí? No. Está bien, está bien, hijo. ¿Por qué? Mira, se me rebugueó la niña aquí. ¿Quiere pasar? Lo siento mucho. ¿Por qué? A mi hijo le gusta la mostaza. He estado buscándola, pero no la encuentro. ¿Sabes dónde está? Nada, le voy a decir que espere que yo la busco. Oh, qué amable de tu parte. Estaré justo aquí. Ok, ¿querías pasar o algo? ¿Por qué sigues caminando si estoy hablando contigo? No hagas eso. Ok, adiós. La mostaza para la señora y luego mis cosas. Siempre he sido alguien amable. Esta debe ser la mostaza. Señora. Muy bien, ahí está, jaja, dar mostaza. Gracias, hijo, de nada. Ok, voy a por el ketchup. No sé cuál es el ketchup.
Ketchup, ok, ya tengo uno. Tengo que tomar un canasto o algo así para guardar las cosas. Bueno, quiero el ketchup. Hola, ¿estás bien? Estoy bien, ¿y tú? Estoy bien, coge una cesta. Ah, ok. Ketchup, que quiero creer que ya está dentro. Strawberry Jelly Ranch. Bueno, vamos por el ranch, que quiero creer que tiene nombre. Ranch. Tengo el ketchup, el strawberry. ¿Qué es esto? No lo sé. ¿Esto qué es? Choco spread. Bueno, dice spready y sale como un chocolate. Quiero creer que lo necesito. Milk y huevos. Milk, que quiero creer que es la leche. Los huevos. Get honey, una miel. Nada. Garden peas y miel. ¿Pidió arroz? Pidió arroz. Una miel. Creo que había visto una miel hace un rato. Ven aquí. Creo que ya tendría todo. Y no sé cuántas leches compré. Eso parece un poco pesado. Bueno, creo que llevo muchas cosas. Voy a lanzar todo y empezar otra vez. Ok, ranch. Creo que este es el strawberry jelly. El choco para el chico. La milk y los huevos. Que la milk... Hay gran variedad de milk. Pero voy a coger... esta milk. Pero creo que aquí hay una milk que es como refresh milk. Refresh milk. Mejor. Huevos. Porque esos son los huevos. Son los huevos. Garden peas. Que era esto de por aquí. Creo que era esto. El garden peas. Permiso. Ahora viene la miel. Estaba aquí al lado. Y ahora viene el arroz para el tío Tommy. Permiso. Ok. Arroz para el tío Tommy. Ketchup. Y ya con eso tendríamos todo. Ketchup. Hey. ¿Te cobro esto? Sí, por favor. Gracias por comprar en Nox. Que tengas buen día. Salida. Muchas gracias. Yo no recuerdo haber botado la bicicleta. Nada. Ya me había acostumbrado al cantito de la señora. Ok, me voy. Si no choco la bicicleta, claro. Interesante. Ok. 9:46 p.m. Ok, ¿cuál era la casa? Creo que me pasé, ¿no? ¡Ay! ¡Sin chocar! ¡Ay! Tenía que orinar de nuevo y estaba empezando a sentir hambre a esa hora. Va, y no me compré nada para comer. Lo siento mucho, querido amigo. No, por aquí no. ¿Dónde era que estaba la casa? Ok, creo que es aquí. Dejo la bicicleta aquí. Me bajo. ¿What? ¿Ahí había algo volando? Es la linterna. Se quedó la linterna volando. La voy a venir a buscar en un rato. Luego voy a dejar esto en la casa. Ok. Bueno, la dejo aquí. Ahí, ¿no? Aquí, sí. Tenía que dejar las compras en la cocina, ok. Bueno, que es lo mismo, ¿no? Dejé las compras en la cocina. Y también tenía que ir al baño. Así que voy al baño. Esta vez voy a orinar como la gente. Ahí manteniendo el rumbo. A no ser que el juego quiera realmente que orine afuera.
No, parece que no. What? Okay. Perfecto. ¿Y ahora? ¿Y si le responde a la chica que estaba con mi ex? No puedo. A ponerme al día con mis deberes entonces. Ok, voy a ver las cámaras. Andy Reynolds, ¿quién eres tú? Oye, dijiste que estabas en la casa de Carson, ¿verdad? Tienes que ver esto. Busca divorcio de Roy Carson en internet. Ahora mismo, yo no sé si tenga que buscarlo en español, pero creo que tiene que ser en inglés. Divorcio de Roy Carson. Lo voy a buscar en español a ver qué sale. Aunque no creo. Ok, sí sale. Roy Carson, el cofundador de VN Media, denuncia por recibir amenazas de muerte por parte de los fans enfadados de su esposa. Roy Carson, enfadados por la parte de su ex esposa. Ok. No es inusual para la audiencia hacer cotillas siempre alguno de los asuntos personales de las celebridades, pero a veces eso puede ser muy abrumador. Vemos algo similar con el caso de Roy Carson, el jefe de operaciones y cofundador de VN Media. Después de su ruptura y divorcio público con su mujer, la antigua actriz Alyssa Brown Carson presuntamente ha estado recibiendo amenazas de muerte por parte de los fans de Alyssa Brown por la rumoreada infidelidad que estaba presente en dicha relación. Casa Carson, entiendo. Nunca he puesto miniaturas de este tipo, así como apuntando con una línea a algún lugar. Están tocando el timbre y hay algo en la cámara. Las fuentes dicen que Roy Carson ha tenido gente llamándole a su puerta para confrontarle. Alguien estaba en la puerta principal. Alyssa todavía no ha dicho nada sobre la situación, pero Hunter News está en este momento tratando de llegar hasta ella para que así usted, el lector, quede al tanto del último de la situación. A ver quién es. Uy, uy, uy. ¿Y por qué tiene como una maleta? ¿Quién eres tú? Ok, voy a abrir, pero si viene con una maleta, ¿significa que vive aquí o algo así? ¿Será Roy Carson? Bueno, es que ganas de abrir no tengo. Tengo muy pocas. Pero me dijeron que no le abra a nadie. Así que yo no sé si abrirle. Hey. ¿Quién es? Su pedido de pizza tamaño mediano de pizza Depot, señor. ¿Cuál pedido? Su pizza de pepperoni tamaño mediano, señor. Debes haberte equivocado de dirección, amigo. Yo no recuerdo haber pedido una pizza. Esta es la 224 Boulevard, ¿verdad? Correcto. Está a nombre de... ¿Roy Carson? Irse. No le voy a abrir. Lo siento. Roy Carson a mí no me ha confirmado nada. A ver cómo te pongo por aquí. Roy Carson no me ha confirmado nada. Por favor, abra la puerta, señor. Irse. No, olvídalo. No voy a abrir la puerta. No me fío. Voy a aquí. Es que Roy Carson no me ha confirmado nada. ¿No puedo? ¿No puedo coger un cuchillo, de verdad? Ok. Voy a abrir. Uy. Voy a abrir. Uy, me equivoqué de puerta. Ok. Ay, no está, carajo. No, paren todo. Uy. Ya me estabas asustando, imbécil. Aquí tiene. Uy, tu cara, amigo. Tu cara, amigo. Oye, quizás esta sea una petición algo extraña, pero... ¿Crees que puedo esperar dentro hasta que termine de llover? No te me pongas en esta situación, amigo. No, quizá no sea muy seguro estar aquí fuera por ahora. Además, olvidé traje impermeable a la tienda. No, no estoy seguro si a mi padre le agradaría esto. Está arriba. Le voy a decir que está arriba. Oh, comprendo. Bueno, que tengas un buen día. Y llévate tu pizza. Ok. Pensé que podría mirar un poco de televisión mientras comía. Ok.
What? Nada, esta pizza se ve bastante rica. Oh, y justo está alguien mirando por la puerta de afuera, no jodas. La pizza sabía muy bien y estaba caliente a pesar de la lluvia. Hey. Qué macabro. Estate pendiente a la pizza, debe estar llegando en cualquier momento, disfruta. Maldito imbécil, ¿no crees que te demoraste demasiado en decírmelo? Bueno, espero que esté todo bien, descansa, Noah. Perdóname, estuve ocupado en el trabajo, descansa, Eve, dulces sueños. Ok. Tengo que admitir que la pizza estaba buena. Pero la televisión no lo está. La tarea. Vamos a hacer la tarea. Ok. Hice la tarea. 1:36 a.m. Mientras estaba en medio de mis deberes, se fue la luz. ¿Número desconocido? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tuviste para cenar? ¿Estás solo? ¿Por qué sigues ignorándome? ¿Por qué siempre estás malo conmigo? Estás siendo muy inmaduro ahora mismo. Vale, si te vas a poner así, no te necesito. Todd es mucho más guapo que tú, de todos modos. ¿Quién eres? Es mi ex, ¿verdad? Es mi ex, claramente. Nada, disfruté la pizza. Andy Reynolds. No puedo apretar la X. Pero tengo aquí los mensajes de toda esta gente. Espacio para levantarte. En ese momento estaba casi seguro que tenía que ser otra broma de Turner. Ok, no tengo la linterna aquí. Así que voy a ir de espaldas. La linterna se quedó bugueadísima en el patio. What? Ok, tengo un ramo de rosas. Ok. Esto tiene que ver con mi ex loca. Voy a coger la linterna. Repentinamente hacía mucho frío afuera. What? No jodas. Eso no me lo esperaba para nada. No puede ser. Se me vuelve de cero. Ok, qué bueno que vuelvo de aquí. Nada, yo no sé si volver a fuertes lluvias o a apagar, porque la linterna se quedó afuera y si quería ir a coger la linterna. Y está la ex loca ahí. Yo no sabía que no sabía que la ex loca iba a aparecer ahí. Le voy a dar a apagar a ver qué sucede. Repentinamente hacía mucho frío afuera. Ok, aquí se da la luz. Hey, tranquilo. Sí que estaba actuando muy extraño. Todo está bien. Ok, doy la luz. Volví a activar la energía. Podía darme cuenta de que alguien había cortado la luz a la fuerza. Tenía que ser Turner. Realmente ya me estaba empezando a enfadar. Ok. Número desconocido. Dijiste que seguiríamos siendo amigos. Turner. Esto no da risa, sé que eres tú.
Ok, yo creo que voy a ver las cámaras. Ya me estoy asustando. Tengo que volver a mi trabajo escolar el lunes. Nada, vamos. Es que ya me da escalofríos. Tenía un mal presentimiento sobre la situación. Ahora puede sonar tonto, pero simplemente no quería... ¡Ay! No quería sobrepensar cosas. Carajo, pero es que me sale alguien ahí. ¿O se está escondiendo muy bien o qué carajo? No la veo. ¡Esta puerta está abierta! ¡Carajo! Yo no la dejé abierta, claramente no la dejé abierta. No, claramente no. Aquí adentro hay alguien. Bueno, sigo haciendo la tarea, pero aquí adentro hay alguien. Carajo, no soy muy fan de los juegos donde hay que ver putas cámaras. ¡Prendió el horno! Podría jurar con mi vida que no encendí ese horno. Prendió el horno. Tengo que ir a apagarlo, yo creo. Mi misión es cuidar la casa. Tenía que bajar y comprobarlo. ¿Por qué? ¿Por qué tenías que bajar y comprobarlo? Que simplemente no podías llamar a Carson. Puto ramo de flores. En realidad se me hizo muy incómodo saber que él estaba en la casa. ¡Que el perro está ladrando! Hey, no tenía su contacto, solo podía asegurarme... podía preguntarle a Andy. Nada. Oye, dijiste que estabas en la casa de Carson, ¿puedes enviarme el número de Turner? Dile que pare de molestarme. Hey, tranquilo, tranquilo. Andy, ¿molestándote con qué? Vamos, que claramente no es Turner. Ha estado husmeando alrededor de mi casa, esto no es divertido. Ole, oye, él está en mi casa ahora mismo. Atribuí todo esto a mi falta de sueño. Sabía que tenía una tendencia a ser demasiado paranoico. No, y botó las cosas. La única lógica con la que él podía haber pensado en ese momento era en mantener los ojos en el monitor de seguridad. Claramente, pero es que botó las cosas caras de Roy. Ahora que lo pienso, debería haber llamado a la policía. Creo que vi un teléfono aquí. Había un teléfono por aquí, pero no sé si era aquí abajo o arriba. La idea ni siquiera entró en mi cabeza. ¿Cómo no? Si había un teléfono... Bueno, ya no importa. Ay, yo dejé la puerta abierta. Okay. Dice, íbamos a ir al cine con Brady, pero empezó a llover muy fuerte, así que nos tocó quedarnos a dormir. Oye, espera, ¿ya viste que el artículo fue Brady quien me habló de eso? Oh, esto sí que es rarísimo. Bueno, ¿y por qué el mensaje sale ahí? Es que siento cosas en la casa.
¡Ay no! ¡Está ahí la chica! ¡No jodas! Sentí como que mi corazón daba un vuelco. Me congelé y me quedé mirando la pantalla con puro terror. Ok, la chica está adentro. Está viendo televisión ahora. No. Tiene un cuchillo, pero ¿por qué tiene un cuchillo? No, qué loca que está mi ex. Viene hacia acá, ¿no? No, me está buscando. Y viene hacia acá. Tengo que esconderme o algo. No me puedo esconder. Ni siquiera va a intentar abrirlo. No, es que me está hablando. Es que me está hablando, carajo. Me está diciendo hola, hola, hola. Ella estaba fuera de la habitación en la que yo estaba. No, pero qué incómodo. Pensé que mi corazón saldría disparado de mi pecho. ¡Noah! Alguien está hablando. ¿Estás ahí? Te he extrañado mucho, es la chica. Lo que sea que esté pasando entre nosotros, podemos resolverlo juntos. ¿Qué quieres? Siempre he sido buena contigo, pero tú siempre me has tratado como la mierda. Necesitas ayuda, cara. Lo sé todo, sé que me dejaste por ella. Esta es la razón, por lo menos ella no es una drogadicta como tú. Con ella todo es diferente. Bueno, esta es la razón porque estás como una cabra. Pero yo te quiero, ¿qué hay de eso? Tienes que irte ahora. Nos merecemos una segunda oportunidad. ¿Sabes? Podría entregarte a la policía por esto. ¿Qué me sale ahí como una E? ¿Eh? ¿Eh? Hazlo y les mataré a ustedes dos. Carajo, ¿y la cámara cómo va? Claramente no puedo salir, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Si no puedo tenerte... Es que el mouse se bugueó. Ay no, se movió el mouse. ¿Estás ahí otra vez? Te he extrañado mucho. Yo no. ¿Cómo entraste aquí? ¿Qué quieres? Siempre he sido buena contigo. Necesitas ayuda. Esta es la razón. Tienes que irte ahora. ¿Sabes? Podría entregarte a la policía. Me levanto. Y me voy ahora mismo. Y me escondo aquí. Y no hablo. Ahí estaba. ¡Corro! ¡Adiós, bitch! Ok, quiero creer que estoy corriendo. Salí de la casa y corrí por toda la manzana. Mi padre llamó a la policía, aunque para el momento en que llegaron ella ya había ido de la casa. De todos modos, yo sabía dónde vivía ella. Cara fue una de las primeras personas que conocí en una página de citas. Ella era 3 años mayor que yo, pero me pareció guapa, así que empezamos a salir. Sin embargo, a los 2 meses de relación empezó a consumir metanfetamina. Traté de buscarle ayuda, pero se volvió en mi contra, como si yo intentara cambiarla. Un día me harté y tuve que romper con ella. Le dije que se fuera y que no me volviera a contactar. Ella estaba enfurecida.
empezó a convencer a uno de los policías de que ella no tenía intención de hacer nada malo esa noche, pero evidentemente el policía no le creyó, y aparte que tenemos cámaras, por Dios, señorita. Revisaron las cámaras de seguridad y se reveló todo. Desde el momento en el que entró hasta el momento en el que cogió el cuchillo de cocina, todo se vio en la cámara. Pero lo que más me molestó fue el hecho de que nada había sido robado de la casa. Resultó que en ese momento ella estaba bajo grandes efectos de droga y alcohol. Fue arrestada y sentenciada por mucho tiempo. Wow, se escuchan al perro porque se le ocurre ladrar justo cuando empiezo a grabar, porque no ladra en todo el día hasta que me pongo a grabar. Este fue Fears to Fathom. Bueno, en realidad perdí una vez intentando apagar el horno. Lo voy a poner por ahí al final o por ahí en algún momento, porque también iba muy seguro de mí mismo y me aparece cara de la nada cuando estoy apagando el horno. Me remató. Nada, genial. Siempre me gustan los episodios de Fears to Fathom. Y hay que entender que esto le pasó a un chico en la vida real, así que muy interesante. Un juego by Rail. Bueno, en un momento hablaron de Rail, que era el que no le gustaba abrir el garage. Entonces creo que hablaron como rompieron la cuarta pared, así como a Rail, el creador no le gusta abrir el garage o algo así, muy interesante. Pero bueno, gente, la dejamos hasta aquí. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, a mí lo personal me encantó. Y recuerda, dale like, comenta, comparte, suscríbete, activa esa campanita. Y eso, pues, gente, chaito.